Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio emblemático de Empire, el resurgimiento del Imperio Español. Y la cosa va bastante bien, pero antes de seguir con nuestra gloriosa conquista, vamos a hacer, una sección fija, que es la de el nombramiento de la Guardia de Honor Cachonda, con esos generales que vamos a nombrar de nuestros suscriptores cachondos. Y por otro lado, otra sección que podríamos abrir es la de los bautizos cachondos, ¿vale? Darle los nombres a las unidades que vosotros me pedís, esos nombres tan estrambóticos o a veces tan con sentido común, ¿no? Detrás de una batalla, si han ganado ese sobrenombre, pues claro que sí, lo vamos a poner aquí. Pero antes incluso de eso, me vais a permitir un pequeño inciso, unos minutos nada más, porque creo que es relevante para que el canal siga avanzando. Y hago un llamamiento, sobre todo, a mis suscriptores cachondos, ya sabéis todos los que son, y sobre todo a mi guardia de honor cachonda, esos pedazos de suscriptores cachondos que están ahí, capítulo a capítulo, ayudando, comentando. Vamos, sabéis quiénes sois todos, así que os voy a pedir una cosa. Y es que me extraña, a veces hay solamente 7 me gustas, o 6, o 10. Y yo sé que sois más los de mi guardia de honor, entonces no me cuadra. Hay alguien que no le está dando like. A ver, y vamos a precisar, a mí lo de los likes me suda lo huevo, hablando así en plata. Yo el ego lo tengo abandonado hace tiempo, eso ya lo pasé, ya. No es cuestión de qué guapo soy, ni qué bonito soy, ni qué listo soy. Soy simplemente un estratega cachondo, y punto. Bueno, aclarando esto, el tema de los likes es por lo siguiente. Es que en YouTube, lógicamente, te da visibilidad pues en función a unos parámetros. Uno es en la... los likes no cuenta tanto, pero cuenta, ¿vale? Uno es, por ejemplo, los clics que se da cuando la pantalla te sale anunciando un vídeo. Contra más gente le dé a esos vídeos que anuncia, la tasa de clic, pues eso es un parámetro muy importante. Otro es el tiempo de reproducción, o sea, si este vídeo se ve solamente 15 minutos, me perjudica. Si se ve entero, YouTube lo tiene en cuenta, lo suma, lo multiplica con la tasa de clic y da un porcentaje. Y a eso después le añade los likes, comentarios y demás. Entonces, si hay bastantes likes, por lo menos, yo cuento al menos con lo de la Guardia de Honor, porque, a ver, al que no le gusta, nunca obligo a nadie que si no le gusta, que no le dé, hostias. Es normal, si no te gusta, no le des, cojones. Pero yo sé que mi Guardia de Honor sí le gusta. Y entonces, por lo menos ellos, cuento con su apoyo. ¿Y por qué digo todo esto? Que no estoy acostumbrado, a ver, no me gusta pedir este tipo de cosas, pero me veo a veces obligado viendo cómo se desarrolla la función. YouTube te recomienda lo justo. Hay gente que ni me conocía y de buena primera me descubre y llevo un año ya aquí. Y es por eso, porque no tengo la capacidad, tengo pocas visitas. Eso sí, tengo, lo vuelvo a decir, los mejores suscriptores cachondos del puto mundo están aquí conmigo, sí señor. Eso sí que estoy súper contento y yo con eso ya me doy por satisfecho, pero la realidad es la realidad, y si queremos crecer este canal hace falta un poco más de colaboración. Y no pido dinero, pido simplemente un puto like o, vamos, lo que estáis haciendo la mayoría de vosotros. Otra cosa, ¿por qué quiero que tenga más visibilidad? Pues lógicamente necesitamos llegar a los 1000 suscriptores. ¿Por qué? Por 3 razones básicamente. Una, que a partir de los 1000 podría monetizar y claro, yo sé que no voy a vivir esto ni de coña, pero bueno, una pequeña ayuda siempre viene bien para ir modernizando mi equipo, para, bueno, yo tengo mi trabajo y ya digo, no vivo de esto ni de coña, ni voy a vivir, pues no cobro un puto duro de esto, nada más que me cuesta horas de trabajo y de sueño, nada más, y de ocio, y lo que pasa es que esto es un ocio también para mí, eso va compensando, y ya me estoy enrollando más de la cuenta. Lo segundo importante, Creative Assembly ahora lo ha puesto a 1000, una putada eso. Hace unos meses iba a llegar porque lo habían puesto en 500 suscriptores, ¿vale? Para que te dieran el acceso anticipado a todos sus productos. Cuando va a salir el Warhammer 3 o el que sea, pues como todos, ¿no? Como el Kai, como Hugo, como Mayorcito, como eso, pues tienen acceso anticipado, o como Javi de Hora del Saqueo, y ven lo que va a salir
hacen su vídeo cachondo y lo estrenan el día del anuncio y tal. Coño, pues yo siempre voy pues a destiempo, pues cuando ya salió el juego me lo tengo que comprar. Bueno, lo de comprar me da igual, ¿vale? Pero lo que sí me jode es que cuando ya llevan una semana todo el mundo viendo los vídeos, lo saco yo y ya el high ha pasado, ya no es lo mismo. Joder, ese bufo se pierde, tío. Eso me da muchísimo coraje. Después, la tercera cosa, y yo creo que es muy importante, porque tengo un montón de proyectos que quiero ir haciendo, y lo de los 1000 suscriptores no es solamente por eso que he dicho. Hay otra cosa, se te abre la pestaña de comunidad, en donde se puede realizar lo que habéis visto un montón de veces, ¿no? Encuestas, que dice, ¿qué queréis que salga? Tal, y la gente va votando, y bueno, y esto lo quiero aplicar no solamente para, por ejemplo, cuando ahora queremos hacer una campaña, la próxima campaña de Empire, ¿cuál va a ser? Pues estamos votando así como podemos en el canal, ¿no? Entonces ahora mismo va ganando Rusia, ir votando y todo eso y vamos viendo. Pero cuando tengamos esa pestaña de comunidad, eso va a ser automático, se va a ver el porcentaje, todo el mundo lo que ha votado, bueno, la cosa va a estar mucho más visible. Y también una forma de juego que quiero hacer nueva, que va a estar muy guay para jugar con mis suscriptores cachondos, sobre todo con mi guardia de honor, y es que utilizando ese sistema de comunidad, ese sistema de encuestas, podríamos hacer una campaña en donde cada paso, o sea, cada capítulo se decidiese en ese tipo de encuesta. O sea, yo pondría, no sé, las diferentes opciones que conforme vaya avanzando la campaña, vosotros mismos me lo ponéis en comentario y yo lo voy poniendo y se va votando. Por ejemplo, ¿queremos que en el siguiente capítulo avancemos a la zona tal o conquistemos la zona tal o hagamos tal? Y entonces la gente va votando. Y esta campaña podría ser como una serie de libros que hace muchísimo tiempo yo leía, muy guapo, de aventuras, en donde decía, si quieres que el héroe pase por el, no sé, por el paso de la muerte y que dé un rodeo, vete a la página 40. Y si quieres que pase directamente, vete a la página 50. Y si quieres que luche con el dragón que hay en medio dando por culo, pues te vas a la página 44. Y depende esa rama que tú hacías, al final tenías un camino alternativo, te daba un final alternativo y te daba, pues eso, un dinamismo muy grande en ese libro, te gustaba, eras tú el propio creador de tu historia. Pues aquí quiero hacer yo igual con ese tema, quiero crear una campaña en donde o sea, yo lógicamente soy el vehículo, pero me gustaría que, igual que ahora sois parte activa de esta campaña, más todavía decidiendo decisiones, eso sí, votando, porque si no, ¿a quién le hago caso? A todo el mundo es imposible. Pues venga, a votación. Pues mira, eso lo conseguiría teniendo los 1000 suscriptores. Es un proyecto que tengo hace ya tiempo pensado, pero claro, no llego nunca, pues no puedo hacerlo. En fin, esto es el llamamiento a mi guardia de honor cachonda y a todos mis suscriptores cachondos que me escuchen ahora o algún día cuando vean el vídeo, no sé. Ya digo, si me queréis ayudar a subir el canal, pues agradezco todo tipo de esfuerzo. Y empezamos con el puto like, tío, que es muy fácil, es darle a la puta manecilla esa para arriba y ya está, no cuesta nada. También hay algún jodido que veo yo que me pone el dislike, tío. No seáis cabrones, tío, que me jodéis las estadísticas del canal. Yo qué sé, sí. Yo por costumbre, a lo mejor soy el gilipollas, yo veo un vídeo de otro en YouTube y si no me gusta, pues me voy, punto. Pero ni le doy like ni le doy dislike. Me voy y se acabó la historia. Pero tío, dar un dislike ahí para joder nada más, no sé, me imagino será algún troll o yo qué sé, o algún flipado. En fin, no me parece bien ese tipo de cosas, pero en la viña del señor hay de todo y ya está. Yo no voy a obligar a nadie, pero sí. Lo único que, no obligo a nadie, pero pido colaboración por lo menos de mi guardia cachonda, que estoy tan orgulloso de ella y claro, quiero ese respaldo, al menos lo necesito de ellos. Y bueno, ya está bien de tanta petición cachonda y vamos ahora a hacer nuestra nueva sección, que son los ingresos de la guardia de honor cachonda. Tenemos 3 nuevos ingresos, ¿vale? Y tenemos también algunas peticiones para el bautizo cachondo. Y la batalla, o sea, esto se va a alargar lógicamente, pero en fin, yo creo que todo forma parte de esta campaña tan guapa que estamos haciendo entre todos y vamos a seguir así. Venga, lo primero, vamos a hacer los ingresos en nuestra guardia de honor. De honor, he dicho, joder, de honor, cojones. A ver, tenemos por un lado a nuestro suscriptor cachondo, Ale Masiotti, que me ha pedido también un ejército, vamos a dárselo. Y vamos a ver, mira, tenemos
Tenemos varios por ahí, varios candidatos, ¿vale? Venga, vamos a ir a los suplentes. Mira, Arturo Ortega no tiene a nadie, esto lo sé yo, y tiene un ejército apañadito. Lo único malo que tiene un sobrino estúpido. mucho cuidado, Masiotti, con tu sobrino, pero, coño, el sobrino estúpido da Maddol de moral en la batalla. O sea que, pues, bienvenido el sobrino estúpido. Muy bien, venga, pues te viene cojonudo el sobrinillo ese. Venga, pues vamos a darle ese nombre y lo ingresamos en nuestra guardia de honor, a Ale Masiotti. Venga, ahí está. Ya tenemos a uno más. ¿Vale? Venga. Perfecto. Tenemos otro más. Es el hermano de Julio Lazo, tío. Nuestro suscriptor más cachondo, Julio Lazo, que le encantan ¿cómo se llama esta? La liberación de las ciudades, cojones. Que está obsesionado con ello. Julio Lazo, el cachondo, le gusta mucho. ¿Cómo se llama, tío? Joder, ahora se me ha ido. Cuando liberas una ciudad. Hostia. Bueno, se me ha ido. Es que se nota que he venido del trabajar y no he cenado ni nada, nada. Me he duchado y me he puesto a grabar directamente para que dé tiempo. No sé si le dará tiempo. Que después YouTube me la juega y lo subo y se pone a procesarlo y muchas veces se queda pillado y no da tiempo y ya lo tengo que dejar para el día siguiente. Pero en fin, así son las cosas y así las contamos. Venga, el hermano de Julio Lazo, Asel, que lo digo yo, Asel Lazo, le vamos a dar también otro ejército y le damos la bienvenida a la guardia de honor cachonda, tío, del canal. Vamos a ver, ¿quién tenemos por aquí? Aquí tenemos aquí a este está pillado, este es tercio español, que va directamente preparándose para Flandes. Lo teníamos por aquí, va en compañía de Eduardo, está también por ahí, va también a París. Y a ver, vamos a ver. Hostia, nuestro, es que cariño le tengo yo a este general, tío. Al general borracho le tengo un cariño de la hostia. Venga, Masumi por aquí, ¿no? Todos estos están ya pillados, a ver. Este está libre. Solamente infantería, pero muy cañero. Venga, vamos a dárselo. Después ya iremos ajustando los ejércitos. Venga, este va a ser el hermano de Julio Lazo, que se llama Asel Lazo. ¿Vale? Venga, bienvenido Asel Lazo también a la Guardia de Honor Cachonda. Y nos queda ahora a Carlos Emmanuel, otro suscriptor cachondo que quiere ingresar en la Guardia de Honor Cachonda de estrategos. Y Señor. vamos a darle un general. Tenemos otro general por ahí. A ver, vamos a buscarlo. Venga, este creo, mira, Zurbarán, este. Este está libre. Venga, vamos a darle su general cachondo a Carlos Emmanuel. Y tiene un nombre, un apellido más largo, pero bueno, lo dejamos así porque si no, cada vez que lo nombraría, me tiraría un rato nombrando. Venga. Emmanuel. Ahí está. Bienvenido al club. Bienvenido a la Guardia de Honor Cachonda. Hostia, espérate, que la otra vez le di a uno. Ahora, se ha quedado. No le di enter y no se quedó. Y después dice, ¿dónde está mi general? Vale. Bueno, pues eso en cuanto a los tres nuevos ingresos en la Guardia de Honor. Y ahora. Joder, esto se está alargando que te cagas. Pero en fin, yo. Esto es por mi guardia. Yo por mi guardia lo doy todo. Y el que quiera ver batalla, hay mucha batalla por delante. Así que se espere un poquito. Vamos a ver. Vamos a darle ahora los bautizos cachondos. Venga, DGC quiere que un barco le demos el nombre de Cervantes. DGC con sus nombrecitos, tío. Está. A ver. Este de cuarta. ¿Y este de quién es? Que le vamos a dar ahora. De primera pesado, chaval. Y tenemos dos de cuarta. ¿Podremos entre los dos cascarlo? Venga, vamos a darle. Venga, el Saratov. Vamos a quitarle el origen ruso. Le vamos a dar el Cervantes. Vamos a españolizarlo. Venga, ya tienes uno. Vamos ahora a atacarlo a ese. Lo vamos a atacar entre los dos de cuarta, el de primera. A ver si somos capaces entre los dos de joderlo. Cada uno. Hostia, cada uno por un flanco. El problema es ponerte en el flanco. Porque el de primera te lanza una andanada y te deja tieso. Lo bueno que mira, hay que buscarle este flanco que está súper jodido y cascarlo, ¿vale? Venga, pues vamos a por él. Venga, vamos a seguir. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Qué batalla tan heroica! ¡Qué batalla tan heroica que hizo nuestro querido general Adrián Crespo, nuestro guardia de honor más cachondo, que hizo una batalla increíble aquí en Noruega y sus unidades estuvieron a la altura de las circunstancias? Hizo muy buena labor el general mandando a sus tropas y
quiere que al... Este creo que es el 37 regimiento. Este fue el que se escondió... Bueno, no se escondió. El que mantuvo la posición de la casa contra viento y marea, lo defendió ahí a toda costa. Lo que pasa que al final le cayó artillería de polvillo blanco cachondo. No sé si de por parte enemiga o por la mía o por las dos a la vez. Total, que por fuego amigo y por fuego enemigo de la artillería se quedó el pobre resistiendo solamente con 32. Pero se ganaron el sobrenombre de los últimos de Cristiania por la ciudad, claro, porque en honor a los últimos de Filipinas, esos hombres valientes de España que defendieron Filipinas cuando toda la guerra estaba ya terminada y ellos no lo sabían, y como siempre se deja, España gestionó siempre muy mal toda esa parte, dejaba a la gente por ahí abandonada, algunos, y en fin, los políticos de siempre, tío, ¿qué vamos a decir? Los soldados los mejores, pero... Y ya lo decían del mismo Cid Campeador, tío. Ya, eso ya en el siglo XIII se decía. Qué buen vasallo hubiese sido si hubiese tenido buen señor. Porque eso es lo que pasa. Que tenemos siempre buena gente, pero los que nos comandan no están a la altura de las circunstancias. Y ya no me quiero meter aquí en política, pero ahí lo dejo. Vamos a ver, 37 regimiento. Se va a llamar los últimos. Bueno, le voy a dejar lo del reg, ¿vale? Últimos de Cristiania. A ver que lo digo bien, ¿no? Cristiania. Y joder con la... bueno, todo ha sido por mi discursillo, ¿vale? Se ha alargado esto. Pero, tío, la sección esta de los bautizos cachondos y lo de la, el ingreso a la Guardia de Honor, pues está guau. Vamos a ver. Y, bueno, DGC, tío. El DGC, venga. Ya queda el último. Vamos a darle en el ejército de DGC, que está por aquí. Aquí está. Roger de Flor, DGC, que le vamos a llevar en cuanto podamos aquí. Tenemos, ¿dónde tenía yo? Una artillería, esta. Venga. Esta que se vaya... Bueno, espero que no la pille. Se vaya a incorporar a su ejército. Venga, vamos a nombrarlos. Y decía, los 200 Jorge. Venga, los 200 Jorge... no, los tropecientos Danieles, en honor a él que se llama Daniel. La guardia... Venga, vamos a decir, el tercero. Guardia, esta es la guardia balona, atención que la guardia es súper cachonda. Tropecientos Danieles. Ahí está, con... ¡Daniele! ¡Hostia! ¡Daniele! Bueno, lo pongo junto y así le cabe. Venga. ¡Hala! Ya tienes ese. Y vamos a darle dos más. Venga, ahí empezamos ya, tío, que ya vamos muy tarde. Tenemos las andras cachondas, tío. ¿A quién le damos las andras cachondas? Se las podemos dar... ¿A quién? Este. Venga, el regimiento de dragones, tío. Ah, no, este era el pony. Este era el pony, tío. Pues a los coraceros. A los coraceros. De la guardia, las andras cachondas. La guardia... Ahí no va a caber. Sandras... Cachondas. Vamos a quitar por aquí el décimo de guardias. De guardia de Sandras Cachondas, cabe. Hostia, ahí está. Venga. Pues dejamos ese y ya por último los 200 Jorge. Venga, por los 200 Jorge que sean estos, tío. Los 200 Jorge, a ver cómo se parta. Los 200 Jorge. Y bueno, ya está. Bueno, ya se ha acabado, tío. Llevo... increíble, tío. No quería hacerlo así, lo siento. Pero no paséis el vídeo para adelante, que me jodáis el tema de las estadísticas de reproducción. Pero eso. Me he pasado hablando con nuestras secciones, pero bueno, todavía hay que hacerlo. Venga, empezamos. Empezamos ya. Vamos a ver, nos había quedado... esto está tomado. Nos vamos aquí. A ver. Ah, hostia, la toma de San Petersburgo. Pero antes de la toma de San Petersburgo, que no se me olvide, vamos a hacer lo de las iglesias. A ver, esta. Catolicismo, bien, venga. Habíamos destruido todas las iglesias por aquí. Vamos a hacer ahora iglesias católicas. Venga, que no se me olvide ninguna. Esto. La estructura. Vale. No, eso todavía no, que está ahí mal sitio. Todavía no. Venga, ¿dónde están todas las iglesias que no hemos cargado? Aquí, venga. Iglesia católica.
Iglesia Católica, que aquí toda la gente es ortodoxa, tenemos que convertir a toda esa gente, ¿vale? Venga. Vamos a ver, teníamos más por ahí, no sé dónde están. Aquí. Iglesia, iglesia. Venga, tenemos que hacer un rato de gestión, ¿vale? Antes de la batalla. Hostia, mira aquí, el general November. November. Yo creo que para lo que queda ya debería, porque junto con Eduardo y Tercio se van a encargar de Francia, ¿vale? Entonces lo vamos a ir retirando ya. Y los que estén aquí ya se encargarán de toda esta zona. Astracán. Este se me ha escapado. Quemado la iglesia ortodoxa. Venga, a ver, ¿qué más? Se arregla, tío. Venga, este que sigue avanzando porque más que nada vemos si queda algo por ahí. ¿Vale? Y vamos a ver esto. Ah, esta es iglesia. Bien. Venga, se me pueden quedar alguna por ahí. Bueno, esto lo arreglamos. No vale tanto. Después ya haremos ahí una buena. Aquí está. Este espero que sea de la buena, sí. Catolicismo cachondo. Bien. Y por aquí abajo, a ver, exactamente. Aquí tenemos también. Mira, es que la teníamos todo de. Esto me lo dijo November, me parece. De que teníamos aquí a las iglesias de ortodoxas, tío. Y claro, no se trata de eso, se trata de unificar la fe del imperio. Joder. Vamos a ver, esto lo arreglamos. Vete a saber cuánto tiempo lleva eso ahí roto, tío, porque esta zona está pacificada hace tiempo. En fin, vamos a ver, ¿queda alguno más? ¿Alguna iglesia más? Por aquí, ¿cómo está la cosa? Estamos haciéndola. Vale. Hostia, mira, aquí ha salido aquí un. Vale, Julio Lazo estaba por aquí, ¿no? Julio Lazo estaba ahí, pero no puede volverse porque Julio Lazo tiene la misión de conquistar Armenia. Mira, tenemos aquí una iglesia que es ortodoxa. Ahí está. Venga, vamos a quemarla. Y esta ortodoxa también quema. Joder. Masacre de iglesia estamos haciendo. Y esta, pues quema también. Bueno, vamos a ver. Julio Lazo tiene que seguir para allá. Venga, de hecho, avanzamos. Esta iglesia también quema. Y esta que vamos a pillar, venga. Vamos a ver este. La artillería que se venga aquí. ¿Por qué? Porque vamos a cargarnos a esta gente. Hostia. A ver, ¿por qué no te puedes meter con este? Ahora, ya está, ¿no? Ahora. Vale, venga, pues este deberíamos de luchar contra este ya. Vamos a quitarnos a esto de en medio, ¿no? Antes de hacer la batalla por San Petersburgo y la batalla naval. Venga, nos queda todo eso. Vamos, venga, vamos allá. Vamos a quitarnos esto de en medio. 611, hostia, esto es manual, automático, ¿no? Venga, esto yo creo que no hay problema. Venga, vamos a ver. Vale, a tomar por culo. Ah, pero esto no me gusta, tío, que se vaya, ¿no? Vale, tío, se me ha ido. Esto, ¿ves? En manual seguramente no se me hubiese escurrido. En fin. Todo listo y en orden, capitán. Navío de quinta. Tenemos barcos por todos lados, Que se nos olvida también esta escuela. Venga, nos vamos. ¿Qué hacemos antes? ¿La batalla naval o la batalla por San Petersburgo? Venga, batalla naval. Venga, esta y este. O sea, tú métete aquí. Me está asediando. Armada. Hostia. Tenemos dos, ¿no? Nos espera un jugoso botín. A ver, ¿por qué no se ha ido el otro? El Cervantes, venga, el Cervantes contra este. Venga, un navío de cuarta contra el de primera. Tío, no se me puede unir el otro, pero en fin. Vamos a intentar. Esta sí va a ser pillarle, venga. Vamos a pillarle el lado malo y a ver si lo podemos fundir. Claro, ¿cuál es el lado malo? A ver si le pillamos.
Venga, lo bueno que yo tengo en principio más maniobrabilidad que él. El viento va hacia allá. El la malo es aquel. Hostia, putada. Venga, vamos. Venga, todavía la. Venga, vamos a pillarle este lado. Y vamos a preparar los cañones. Atención que es de primera, ¿eh? Como nos salga mala jugada, nos casca. Cañones 50 de 122. O sea, que este lado se supone que tiene menos cañones. Se supone. Pero no fallar. Venga, vamos rápido. Venga, atención. Hostia, qué bueno que vamos ahí con viento a favor. A toda vela. Venga, nuestro bergantín, míralo. Nuestros marineros, hostia, que van follados, mío. Hostia, parece que van en Fórmula 1, colega. Hostia, qué bueno. Atención, atención, que ya estamos ahí. Venga, seguimos. Atención, tío, venga. No quieren darme el lado malo. Hostia, 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 que me está dando con el lado bueno el cabrón. Venga, ¿cuántos cañones? 27 todavía, bien. Venga, prepárate. Venga, tío. Joder. Vamos a toda vela. Rápido, antes de que recargue, que si no me casca, que. Hostia, que tiene el lado bueno, tío. Vamos. Ya está disparando, ya está disparando. Hostia, hostia, hostia. Joder, joder. No me va a dar tiempo, Venga. Le estamos dando tiempo a que recargue. Cabrón, venga. Deberíamos de ir ya más deprisa. Vamos. Hostia, no, no, no te pongas a maniobrar. Venga. Avanza, avanza. Hostia, me va a dar, Pero. Ahora, yo le voy a soltar ya, que si no. Venga, un poquito más. Es que quiero aprovechar aquí el rango. Ahora, venga, fuego. Venga, cargamos. Y nos metemos intentando buscar su lado malo. Venga, la carilla mala, vamos. Venga. Ya, es que claro, él tiene el viento a favor y tiene más velas que yo. La putada. Venga. Vamos, chaval. Pues mira, mira cómo estamos buscando ahí los dos el viento. Atención, preparaos para la mansalva de hostias. Vamos, tiramos un poquito nada más y le soltamos la mansalva de hostias. Vamos, ahí está. Venga, seguimos avanzando y seguimos cargando. Hostia, hostia que me dan. Vamos a intentar ganarle el lado malo, venga. A ver si me sale bien. Y me meto por este lado que es el que está chungo. Hostia, no, que el que está chungo es este, tío. Hostia puta. Es esta cara la mala. Vamos a darle la vuelta entonces, ¿eh? Venga, no voy a dar. Voy a aprovechar el viento. Ahí, venga, le vamos a dar. A ver, ponte así de esta cara. Venga, claro, que este es el jodido. Se lo vamos a seguir jodiendo mucho más. Atención, atención, atención. Venga, fuego. Venga, venga, que se lo estamos tocando. Le estamos tocando los huevecillos, vamos. Hostia, 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 hostia. ¿Qué me ves? Que es un primera, quieras o no. ¿Cuántos putos cañones le quedan ahí? Mierda, me va a destrozar. Me va a destrozar, tío.
Gira, gírate si pudiera girarte. Hostia, tío. Wow, tío. Me la hundió. Me la rendió. Joder, no me ha salido. No me ha salido a jugar, tío. Es que un primera es un primera. Es un cuarta, eh. Oh, tío. No me ha salido la. Bueno, no va a ser todo ganar. También es perder. Como la vida misma. La flota está. Tú tiras un escupitajo para arriba y a veces te puede caer en toda la cara. En toda la puta cara. A ver. Derrota. Hostia, no hemos sido capaces, tío, de ganarle con ese. Hostia, yo estaba en que era otra unidad y es una unidad de infantería. Bueno, pues nada, habrá que buscarlo con algún barco cachondo. Este, tío. Este, pero bueno, para no repetir, después lo haremos. Vamos ahora a la toma de San Peter. Pero espérate, antes de eso, vamos a mandar que ya está operativo el ejército de Justin. Tenemos aquí al balandro. Hostia, un balandro del ejército, tío. Muy peligroso. Venga. El ejército Justin está aquí. Está esperando recibir los refuerzos de artillería. Aquí los tiene. Y este ejército se va a encargar. Eso es. Acá. Embarcamos. Venga, atención, muy peligroso que va en un balandro, ¿eh? Como nos pillen el balandro, nos hacen polvos el tiracacas. Vamos para allá, desembarcamos y haríamos definitivamente a Dinamarca mierda. Todo listo. Desembarca. Eso es tierra firme. Ahí está, tío. Venga, ya no me preocupa, ya. En el siguiente ya podemos atacar a Ricky, a Vic. Y nos vamos ahora a por San Petersburgo, tío. En San Petersburgo. ¡Hostia! Que tenemos aquí, es verdad, me lo había dicho Francisco, tío. Tenemos aquí batalla de la buena naval, tío. Y tocaos que están. Esta se merece, pero claro, vamos a esperar a reparar lo de la anterior batalla. ¿Dónde están? Están aquí. Necesitaría. Espérate, vamos a echar un vistazo al tema de la flota. Ya sé que tengo yo flota por aquí. Muerte de risa, venga, esta está haciendo su labor. Vale, estos son de quinta. Todo listo y en orden, capitán. Bueno, todo esto está bien para controlar esta zona. Pues nada, vamos a, antes de la batalla esa, vamos a reparar esto. Flota lista. Venga, nos metemos en. Nos metemos aquí. Hostia, lo malo que dejo. Espérate, bueno, sí, ahora lo haremos de otra manera. Venga, vamos a reparar todo. 10.000, es que se han llevado hostias de las buenas. Necesito un barco que siga. A ver, un barco por ahí suelto. Hostia, esta flota. Ah, no, tío, tenemos esta disponible. Vale, esta es la que se va a enfrentar. Esta es la que se va a enfrentar con Rusia. Esta. Ah, no, tenemos. Hostia, que tenemos esto aquí también. ¡Wow! Hay tantas cosas aquí. Y tenemos. Esta se va a cargar a este. Hostia, que va con un ejército. Hostia, qué guay. Esto sí me gusta. Venga, tenemos a la armada. Fragata con carronadas. Que che bombardero. Venga, necesito otro barco. ¡Ah, hostia! Mira lo que tenemos aquí, tío. El Santa María, el mundo, el salvador del mundo, el príncipe de Asturias, el nuestra Santísima Trinidad, tío. Y el rey Felipe, hostia. Esto tiene que ir contra Rusia, sí o sí. ¿O esto podría intentar cargarse esto? Hostia, claro que sí, tío. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú, cógete uno. El navío de cuarta este, por ejemplo. Y sigue manteniendo el bloqueo en el puerto para que no se escapen. Venga, que hay un montón de cosas guapas que hacer, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, pero en el siguiente, después de, hemos hecho una naval, ahora vamos a hacer la terrestre y esto, mira. La Salvador del Mundo. El Príncipe de Asturias. La Santísima Trinidad, tío. Que tiene 118 cañones, colega. Y este, el San Vicente Ferrer, el Real Felipe, tío. Vale, que también tiene un huevo de cañón, 118. Venga, pues esto vamos a hacer la delicia. Vamos a hundir a esta flota que lleva un ejército dentro. Y se va a ir al fondo del mar con esta cara de gilipollas que me tiene este. El Peder Stumbul. Lo vamos a mandar al fondo del mar, sí señor. Pero antes, y otra cosa que iba diciendo, esto. Esta armada se tiene que venir a enfrentarse a la armada rusa de San Petersburgo. Así que tome este camino ya. Todo listo. Vale, y de aquí, no sé, podríamos sacar algún pesado ya que estamos. Y sí, darle caña a este también. Tenemos que hacer un montón de cosas, tío. Venga, antes de la batalla esa vamos a hacer batallas que sean fáciles y que nos dé territorio rápido. Ya. Venga, haz el lazo, tío. Vamos a estrenar al hermano de Julio y que se encargue de toda esta chumbilla. Venga. Venga, ves cargándotelo en automático. Hostia, esto es que es la hostia, ¿eh? Con toda la gente que tengo y fíjate todo lo que perdemos, es que todo, vamos. Bueno, ahora repondremos. Lo importante es avanzar y nos vamos a tomar Kazán, tío. Vámonos hacia allá. Y ahí sí ya lo haremos en automático. Aquí no podemos en territorio enemigo. Sí, bueno, ahí se van resplandeciendo. Venga, este no tenemos movimiento. Venga, este sigue ahí restableciéndose. No sé si le había dado todo o no tenía, sí. ¿Este tiene algún movimiento? Sí, tiene este. Hostia, nuestro general Beodo, pero el pobre está un poco que necesita ahí recuperarse. Con esto ya tenemos capacidad para cargarnos a este. Venga, hostia. Mucha gente para hacerlo en automático, ¿eh? Aunque pierda. ¿Y estos qué son? Joder, tío. Es que quería hacer el ataque. Venga, pero no quiero hacerlo en automático con esta gente. Aunque podría ganar sin problema. Venga, vamos a hacerlo. Venga, no voy a perder el tiempo con estos. Venga, a ver. Nuestra virtud y nuestro valor no tienen comparación. Bien, vale. Venga, estaba por jugarla. Mira todo lo que he perdido aquí. Hostia, tío, esto no te vayas. Por la izquierda. Por la izquierda y por la derecha. Venga, vamos a ver, venga, vamos a dejar ahí. Curándose la gente. Y este que se venga aquí a Moscú, por si acaso, que la cosa ahí lo veo un poco jodido. A ver. Venga. Simir, impuesto, Moscovia. Venga, me lo puedo permitir y así que se pongan cachondos. Construcción, a ver. Por si acaso. Vale, venga, ahora sí, venga. Porque este se puede venir ahí, ¿no? Espérate, vamos aquí a esta parte. Sí, señor. Vale, tenemos aquí a Asensio Guillén, que podríamos tomar. Listo. Es que entre los dos, entre el hermano de Julio, entre Asel y él, se pueden tomar estos dos ya. Y prácticamente quedaría Rusia ahí, venga. Y Julio se tomaría esto, o sea que es que entre los dos hermanos se van a cepillar a los rusos, tío. Muy bien. Venga, pues esta parte está prácticamente solventada. Habíamos dejado a Juan Francisco aquí en Bagdad, a ver. Está ya repuesto, tío. Lo que pasa que de momento no tiene objetivo. Bueno, sí, puede ayudar después a Georgia, cuando ataquemos a Georgia, ¿vale? Porque Persia hay que dejarla todavía un poco más.
A ver, en construcción. Podríamos hacer aquí una pequeña base por si acaso. No me fío un carajo. Vale, venga, vámonos ya a la batalla de San Petersburgo, tío, que llevo diciéndolo un rato y no atacamos, venga. Y Curlandia, tío, es que nos queda toda esa gentecilla. Venga, vámonos, le vamos a dar el honor a Unai Abaza, nuestro suscriptor cachondo, que pertenece a la Guardia de Honor, claro que sí. Si vosotros sabéis quiénes sois, mi Guardia de Honor, tío. Qué bien lo paso jugando. No es para vosotros, con vosotros, tío. Eso es, con vosotros, joder. Vamos a ver, este tiene este. Vamos, atacamos San Petersburgo, tío. A batalla crucial, porque esta gente, lógicamente, ya es su única capital. Y no van a querer dejarla por nada del mundo. Tienen refuerzos. Cañones que me pueden joder un montón. Así que la caballería aquí tiene que librar, creo yo, una gran labor contra su artillería. A ver si nos dejan. Venga, vamos a la batalla. Y esa batalla por San Petersburgo debe ser crucial. Venga, vamos a ver. Lo primero, conjunción de artillería cachonda, de manera que nos carguemos a todos los miapiras. Eso, a ver, vamos a poner sí, no. A ver, terreno, vamos a inspeccionar terreno. Lo primero que hay que hacer es inspeccionar el terreno. Aquí esto, los edificios van a hacer en ellos cuello de botella, así que ahí podemos hacer una pequeña masacre de oveja, como a mí me gusta. A ver, vamos a poner ahí esto. Bien. Caballería. La caballería va a ser crucial. Tenemos dos y dos, ¿no? Venga, dos. En cada flanco. Pero tenemos que buscar en cuanto podamos a la artillería enemiga. Venga, este flanco. El 3 aquí, en el flanco derecho. Venga, nuestro general, valiente general Unai, ahí. Y nuestro... en este flanco de aquí. Sabiendo lo que puede pasar. Y ahora, infantería de línea. Hostia, está demasiado quizá la artillería ahí. Está demasiado escorada. Vamos a ponerla más de frente ahí. Sí. Y más incluso en el centro. Ahí está. En general, vente para acá. Vale, infantería. Están bien colocados, en verdad, ¿eh? Así que, perfecto. Venga, los dejamos que vengan. Seguramente van a venir ellos, como buenos rusos que son. Hay que reconocer, ¿eh? Qué valor tienen los rusos. Un huevo, ¿eh? Esos ataques frontales ahí de la muerte tan estúpidos solamente lo hacen los rusos, tío. Los polacos hicieron ataques, pero eran inteligentes, ¿eh? Sabían cuándo salir con la caballería y nos jodieron bastante. Pero esto sea a lo bestia, tío. Esto es a... A ver. Venga, pues... Unai, da la orden de ataque. Y vamos allá. Mira, nuestra artillería... este no está disparando, ¿por qué? Ya, este le ha tocado un puto árbol, a ver. ¿Disparáis o no? Estos sí y estos no. Porque no venga nadie, será, ¿no? ¡Hostia, atención! ¡Pildorazos! ¡Ah, ah! ¡Pildorazos del bueno, sí señor! Vale, estos no ven, tío. ¿Por qué estos no disparan? No los ven. Están a la misma altura, como quien dice. Ya, no disparan. No se habrán quedado bugueados los cabrones. A ver. Tío, ¿por qué no disparan? Bueno, tengo que ir a por ellos o viene. Hostia, a mí no doy esta suertillería. Vamos a tener que hacer otra carga.
Mira, ahora sí están disparando, vale. Eso depende de lo que vean. A ver, tienen ahí puestos. Ya, a ver. Aclararos, poned esto, tío. Venga, tío, aquí meter una caballería aquí es súper complicado. La metemos, a ver, vamos a intentarlo. Venga, vamos. Tienen una gran labor por delante. Esto, a ver, esto hay que desplegarlo. Vamos. Venga, avance, avance, esta gente no se mueve. Defensa total, tío. Estos rusos no son los rusos originales. Estos son más amariconados. A ver, atención porque su artillería. Claro, está. Esa artillería me entra a mí en fuego. Así que vamos a avanzar este flanco. Flanco izquierdo, avanzamos el flanco izquierdo. Pero vamos, como puto demonio ahí. Avanzamos caballería por el flanco izquierdo también. Y nuestra artillería, que se ponga ahí. Y a ver. Venga, vamos aquí a avanzar. Venga, nuestra caballería está llegando. Venga, vamos a avanzar todo lo que podamos. Venga, y nuestra caballería se tiene que lanzar ya a por estos. Vente para acá. Ya te conozco, venga, más deprisa. Mucho obstáculo hay aquí, tío. Y nuestra artillería debe de avanzar mucho más. ¿Dónde está? Allí no. Tiene que venir aquí por lo menos. Artillería, rápido. Venga, venga, venga. Y no se te ocurre ir por aquí, que te comes todos los pinchos. Atención, venga. Habrán visto, me imagino. Venga, si me cargo su artillería, bien. Venga, venga, tírate por aquí. Hostia, hostia, atención. Mira, 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 mira. Ya estamos a rango, por eso quiero eliminar esto rápido. ¡Hostia, hostia, puta! ¿Qué me ha dado? Me ha matado a 5 caballos. Venga, ahí está. Ahora sí la vais a cagar. ¡Esa carga buena ahí! Venga, estamos en el mismo Palacio de San Petersburgo, tío. El palacio está ahí. ¡Vamos! Bien, yeah, venga, los quitamos de en medio. Ahora le toca a estos, vamos. Venga, antes de que venga su infantería. Ya para que no se ha coscado. Venga, eso es, vamos a por ellos. Venga, venga. Vamos a acabar con ellos rápido. Que quiera, estos están disparando ya, tío, vamos. Vale. ¿Quién queda? Este monigote, tío. Venga, por esto, ya, antes de que vengan, rápido, vamos. Vamos. Atención con los pinchos morunos. Esto no estaría mal que vinieran por aquí. ¿Serán tripollas o no? Mira, 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 que van a venir por aquí, lo desgraciado. A ver. A no ser que haga trampa y no se mate él. ¡Qué cabrones! A ellos no les pasa nada, tío. Que me disparan, vámonos ya, venga, hemos cumplido mi misión, pero bastante bien, además no hemos tenido tanta pérdida, vamos. A no ser que ahora se le vaya la pinza y se vayan por los pinchos, que lo estoy viendo venir. Venga, venid aquí, tío. No vaya a ir por los pinchos, joder. Se van a meter en los pinchos, tío. A ver. Vamos. Mira, ellos pasan por los pinchos, les suda los cojones, no les pasa una mierda, tío.
Hostia, este está aquí aislado. ¡Esperadme, esperadme! El último. Míralo, corre que se las pela. ¡No me dejéis solo, cabrones! Hostia, ¿quién está disparando que están sufriendo bajas? Esta gente ha sido. Venga, vete, vete. Tío, que se han quedado ahí, que no pueden pasar. Vamos. Me cago en... ¡Hostia, mierda! Por razón. Nah, no van a perdonarme, tío, de que le haya hecho eso. Venga, avanzamos. Y nuestra artillería está ya en posición. ¿Dónde está? Ya, pues casi. Vamos a ponerla todavía en mucho más posición. Vamos para allá. Venga, flanco derecho, que avance nuestra caballería. Y flanco izquierdo, ¿cómo está, tío? Está muy tranquilo. Venga, seguimos avanzando ahí. Vamos a tomar posiciones aquí, justamente. Venga, vamos a tomar el Kremlin. El Kremlin no, que está en Moscú, pero... Venga, este que se venga por aquí, preveyendo que los refuerzos vengan por ahí. Venga, ganamos el duelo, ¿no? Estamos un poco igualados ahí. Está ahí con la mierda las casas, se están comiendo todo el marrón. Venga, vamos a ver. Venga, no hemos cargado a un enemigo. ¡Míralo! ¡Se ha quedado espaturreado! ¡Míralo qué, tío! ¿Cómo se ha quedado? Se ha quedado espaturreado. Se ha quedado como diciendo, venid a mí, chavalitas. Joder, el tío. ¿Cómo se ha quedado el Husa? El Husa ese es un marchoso, es lo que es. A ver, vamos. Venga, vamos a por ellos. Bueno, venga, es la hora de Bill Cosby. Vamos a darle ya la artillería. Está llegando a su sitio, sí. Pues yo creo que ya es hora de desmontar. Y yo creo que nosotros podemos avanzar también mucho más, ¿verdad? Venga, avanzamos. Esto, la mierda de las casas, es que nos puede suponer un problema. ¡Oye, atención! Mira, mira ese despliegue por ahí. ¡Atención! Giren el flanco derecho rápidamente. Y, hostia, vamos a quitarnos de aquí, que al final los putos pinchos, verás tú, no van a pasar factura. Venga, venid para acá ya de una vez. Venga, avanzamos. Ya, me voy ahí de bruces con ellos. A ver, es hora ya de correr, tío. Esto no es una parada militar, vamos. Lo que sí es verdad que hay que reorganizarse un poquito, porque ahora están aquí estos, a ver. ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Que se la pelan. Venga, vamos para allá, rápido. No podemos pasar ahí. Así que vamos a tomar. Vamos a tomar el edificio. Venga, vamos a tomarlo, tío. Y este que avance por aquí. Ahí está, vamos. Venga, atención, empezamos aquí ya el disparo. Es el que va a venir aquí, rápido, venga, pues gírate ya, vamos. La artillería está dando de lo suyo ya por allí, bien. Atención, nos ataca en este flanco, tío. Caballería. Tío, rápido, rápido, tío. Yo no sé por qué, cojones. Venga. Venga, Unai, manda a tus hombres ya a disparar.
Ya, apunte. Ahí está. Venga, línea tras línea. Ahí está. Siguiente línea. Ahí está, ese fuego con línea del bueno. Venga, bien. Están sucumbiendo. A ver cómo está, hostia, esta batalla que quería, no quería perdérmela. Hostia. Contra los granaderos cachondos, venga. Hostia, hostia, qué fusilamiento hay ahí. Ahí está. A ver cómo se ve. A ver. Ahí están, se van. ¡Se van los chavalillos! ¡Carguen! Venga, cargando la polvorilla. ¡Atención! Carga de caballería, ¿no? Fusilamiento más bien. Hostia, esto es un placer. ¡Vamos! ¡Atención! Venga, que no se me escape. Hostia, 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 qué fusilamiento ahí sobre. Hostia, hostia, a bocajarro, tío, a bocajarro. Eso no se escapa. Y nuestra caballería de aquí, vámonos corriendo. Venga, hemos tomado el edificio. Hostia, estamos luchando aquí. Venga, seguimos disparando. A ver, aquí este flanco está apretado, ¿eh? ¡Hostia, me han caído eso! ¡Venga, venga! ¡Apunte! ¡Hostia, cómo han caído! ¡Venga, atención, que vienen al cuerpo a cuerpo! ¡Venga! Vale, y ahora... Venga, eso está listo. Venga, vamos ahora con estos. Vamos a aprovechar. Y esta gente... que aproveche este flanco rápido. Y esto es igual, tío. Vamos a aprovechar el flanco. Venga, vamos rápido. Y este aquí, rápido, vamos. Hostia, hostia, la que se está liando ahí. Venga, disparar ahí. Hostia, hostia, venga, dale al cuadro, dale al cuadro, venga, poneros rápido. Hostia, hostia, a ver. A ver, a ver. ¡Bien! Este carga, en vez de cargar, le ha metido un bayonetazo. ¡Hala! Por quita este de en medio, chaval. Este está como diciendo, los demás cargando, yo aquí luchando solo. A ver, a ver. Hostia, qué fusilamiento a bocajarro, tío. Venga, ese cuadro de la muerte, sí, señor. ¿Y por ahí? Hostia, ahí. A ver, estoy en tantos sitios a la vez y no estoy en ningún lado. A ver, venga, ese flanco izquierdo totalmente dominado. La mandanga está aquí. Venga, pero está guapo como lo fusilamos, a ver. Ahora sí han sucumbido, ¿ves? Toma cuadro, chaval. Atención, vienen por allí. Vamos, corre. Venga, avanza. A ver, no me deja moverme por aquí libremente. Venga, vamos, rápido. Y tú, despliégate también, que viene. Vamos. Y nuestra caballería. Venga, que se encargue de esta gente. Venga, quiero que disparéis a estos, a ver. Una andanada de milicia, no pasa nada, vamos. Hostia, estos se han quedado ahí. Tu misión era perseguir a eso, no, dejar el puto cuadro, vamos.
Mira, este es masoquista. Deja el cuadro hecho. Se la ha cargado. Deja el cuadro que te casca. Toma ya. Pero antes de morir se mata a otro. El tío le suda los cojones el cuadro. Él quiere solamente sangre. Vamos para allá, venga. Toma ya, toma el cuadro del bueno. Sí, señor. Venga, todo infantería. La artillería no está casi luchando. Porque no está a rango, tío. Venga, vamos a moverla. De todas maneras, esto está ganado. Vamos. A ver, ¿cómo está esto? Vamos a flanquear ya a este tío. Vamos. Venga, vamos. ¿Quién queda? ¿Qué queda? A ver, quedan esta gente, hostia. Atención. Esto me parece que me están haciendo aquí la marrana. Tenemos este, venga, vamos a... Hostia, a ver. Esto está aquí un poco liado, ¿no? Vamos allá. Eso es, vamos a terminar con esta gente. Venga, a ver, el flanco izquierdo está muerto de risa, pero de la risa. Vamos a rodearlos, a ver dónde están, tío. Si es que están aquí entre las casas, es una puta mierda. Vamos, rápido. Y tú, avanza también por allá, rápido. Venga, disparamos por ahí. Atención, que vienen por detrás, tío. Vamos a ver. Venga, no está aquí. Venga, ahora lo pillamos. Bien, venga. Ahí está, mira cómo caen. Vamos. Venga, vamos a darle caña al tío. Está siendo la batalla de infantería pura y la artillería al final, como no ha tenido ángulo y además la tengo desmontada. Venga, ya que terminen esto, tío. Atención, mira lo que tenemos ahí. Sorpresa. Ahí está, a ver ese fusilamiento de espalda. Hostia, hostia. No son valientes, ¿eh? No hay que decirlos ahí. Estamos luchando en las calles de San Petersburgo. Ahí está, la habéis cagado. Venga, y esto es igual, tío. A por esta gente. Es más, vais a venir aquí y vais a hacer un fusilamiento como nunca se ha visto. Venga, tío, este ahí está, está aguantando ya demasiado. A ver, este que se ponga ahí rápido. La caballería está todavía ahí, venga. Vamos a echar una mano al cuerpo a cuerpo con esta gente, vamos. ¿Y esta gente, tío? Vale. Infantería, quítate el cuerpo a cuerpo y vente a la espalda de esta gente. Venga, que lo vamos a fusilar. A ver, aquí, ¿qué pasa? Venga, están apiñados, deberían de caer rápido. A ver. Sí, sí caen, sí caen. Vamos.
Hostia, como cae, venga. Toma ya, chaval. Le hemos fusilado. Venga, y ahora nuestra caballería. Bueno, mucho cuidado con la mierda, pincho. Los pinchos, mucho cuidado. Hostia, se han tirado cuerpo a cuerpo ahí. Mira, mira, qué guapo, tío. Esta batalla es pura infantería, Toma ya. Qué guapo los combates, tío, individuales, están guapísimos. Hostia, hostia, fusilamiento ahí. Venga, mientras que uno lucha, el otro carga y fusila. Ahí está, venga, siguiente. Hostia, hostia, este combate a muerte. Venga, venga, estamos ganando ahí, ven. Mira, chaval, hostia, se la hundió hasta el externo. ¡Hostia! ¿Este? ¿Quién es? ¡Drago! Es Drago, por lo menos. Toma ya. ¡He vengado, mi amigo! ¡Toma! ¡Por cabrón! A ver, vamos. Venga, Leo, está. Ha luchado a super muerte. Venga, bien. Finalizamos bien. Muy bien, tío. Han luchado ahí. Calle a calle. Y han defendido bien los rusos ahí. No han hecho cosas a lo loco, Perfecto, vamos a ver. Ahí, has hecho una gran intervención. Hostia, 559 la infantería. Es que esta ha sido la partida de la infantería. Venga, tío, ¿esto qué me decís del color? Ya el verde apenas se ve. Venga, Escobia Ingria. Vale, vamos a San Petersburgo, tío. Vamos a arreglarla. Menos mal, ¿no? Si no, no tienes eso subido. Atención, tenemos aquí la mega batalla que está por venir, pero eso lógicamente en el siguiente capítulo. Se está aquí investigando. ...35.000, no, vamos a dejarlo ahí. A ver, ¿qué hemos pillado de esta zona? Hostia, la cabañilla del leñador. Esta iglesia es ortodoxa, hay que quemarla. Ahí está. Ya tiene ahí un cañón y todo. Ah, mira, tío. Hostia, DGC, vas a tomar Karelia. Pero lo vas a tomar en plan tranqui, ¿no? O sea que... Sí, están atrapados. Es que... Joder. Tío, es que aquí en automático tiene cojones de matarme aquí buena tropa. ¿Exigimos la rendición? No. Bueno, pues vamos a hacer una rápida. De todas maneras iba a terminarlo ya aquí. Vamos a dejar la batalla naval para el siguiente porque es muy emocionante la del Santísima Trinidad. Y... puesto, tío... Es que, claro, el que ve... Es que no he cenado. y me tengo que acostar para trabajar. Así que vamos a ver, vamos a... Venga, saltar rápido. Y bueno, ya cené ayer, hostias. ¿Para qué voy a cenar ahora? Vamos. Mira, pólvora ya me está alimentando. Y las balas son duras de masticar, pero también alimentan. Vamos. Venga, esto va a ser rápido. Esto es más que nada para que hagamos aquí una buena furia de mortero. Venga, y tengamos además esto. Vale. A ver, ¿dónde está? Hostia, la mierda de casa aquí no me gusta. Hostia, mira.
Venga, ponemos aquí. No. Ahí. Ponemos a nuestra artillería aquí. ¿Ven? ¿Ven? ¿Podemos ponerla o no? Sí. Venga, y tío, tenemos. Esto sí que lo vamos a poner aquí desplegado. Venga, este. Ahí y la infantería. ¡Hostia! Los tropecientos Danieles, tío. Venga, los tropecientos Danieles de mi DGC cachondo ahí. Y los 200 Jorge aquí. Vale. Y las Andras cachondas, por si acaso. Que se queden por aquí junto con los. Hostia, todos son nombres del tío. Los Pony Profesimo. No te podrás quejar que tienes a todas tus unidades cachondas con sus nombrecillos ahí puestos. A ver. Esto es en el flanco. Los ponis del profe Simón. Venga, estos los podemos ir nombrando cuando te dé la gana, tío. A ver, este. Venimos por ahí. ¿Este quién es? Y bueno, más que nada, por cubrir. Pero creo que esto está bien. A ver. Sí, vamos aquí. Vale, y DGC, vente para aquí tú. Ahí, y da las órdenes desde allí. Venga, vámonos. Artillería. Y ahí no llegamos, tío, con la artillería. Mierda, estos rusos no son como nosotros. Son más cobardicas, tío, no avanzan. Y eso no me gusta. A ver. Vamos a movilizar la caballería ya. Ya. Ahí. Joder, tío. Ahora no voy a poder disparar, tío. Vamos. Venga, tenemos que movilizar otra vez esto, tío. Joder. Y lo malo de esta es que no se puede mover, tío. Esta sí. Es que mira, mira, pero esos llegan, llegan, llegan para allá. Mira, 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 mira. Hacen más ruido que otra cosa, ¿eh? En realidad no matan mucho. Pero yo creo que los acojona. Mira, 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 mira. Los acojona vivos, sí, señor. Se están. Ahora que estoy desmontando esta gente. A ver. Venga, la ametralladora ahí. Apunca. Mira, los 200 Jorge cachondos avanzando al unísono. Ahí van, a la facultad. Los 200 Jorge. Y aquí tenemos a los tropecientos Danieles. Atención, otra lluvia ácida. Lluvia ácida, cachorra. No mata a nadie, pero les quita moral. A ver, nos matan una mierda, ¿eh? Atención, ya tenemos aquí a esta gente, tío. Atención, esa batalla frontal. ¿Y nuestra caballería dónde cojones está? Aquí. Venga, ¿qué le queda a la artillería? Vamos. Venga, los Jorges, vamos, rápido. A los Jorges que vengan por aquí. Y la ametralladora, ¿dónde está? Aquí. Venga, quédate ahí. Rápido. Artillería. Venga, desmontamos. Vale, los estamos esperando ahí, bien. Venga, esta gente nada, ¿eh? Esta gente no falla.
Venga, a ver si tiene tiempo a poner la ametralladora, tío. Y estos, a ver. Venga, estos ya están listos. Vale, por aquí. Venga, vámonos contra esta gente. ¡Vamos allí! Yo creo que han hecho más daño a estos que a los cohetes, tío. Lo que baja mucho la moral, me he dado cuenta, pero daño no hace nada. A ver. Esto sí pega, esto sí pega. Nuestra guardia balona, los tropecientos Danieles ahí disparando al unísono. Ahí está. Venga, ya son nuestros, tío. La ametralladora no va a poder hacer nada. Sí, mira, vienen por ahí. Quizá pueda. Se han movido los cabrones. Vamos. Ahí está, peladillas instantáneas a la taza. Toma ya, chaval. Ahí está la lluvia ácida. Lluvia ácida la buena, sí señor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, está, nuestra, está la pulque de ahí. La ametralladora cachonda. Bueno, ¿quién queda? Hostia, pero vamos a ver, ataque. Se están escapando todo el rato y no atacan, tío. Me cago en la puta. La mierda de las casas siempre pasa igual. Para. Y la artillería igual, parar, que lo estoy viendo venir. Mira, tío. La caballería sí le hace, ¿eh? Venga, vamos a acabar con esto ya. ¿Vale? Ahí está. ¿No abandonéis el barco? Bueno, solo hemos perdido 27. Han sido los caballos que han muerto por culpa de esto. A ver cuánto ha hecho en realidad. Es que esto no lo marca bien, de todas maneras, ¿sabes? La artillería no. Las tropas coheteras, 119, 103. Bueno, ahí dice que ha matado bastante, ¿eh? Venga. ¡Paren a las tropas para la batalla! Petroskaya, Karelia, tío, mira lo que queda ya. Es que queda nada, ¿eh? Queda esto. Siberia, tío, es que queda Siberia nada más. Quedan cuatro. Esto es general, Bioto, tío, qué bueno. Qué bueno que es. Y poco más, este va por allí. Venga, este irá a Kazán. Este irá aquí. Y... ya, este es que está ahí todavía. Namazumi puede todavía presionar un poco más. San Petersburgo. Atención, es que este ejército, el del nuevo guardia de honor cachonda de Ale Masiotti, le vamos a encargar quizá la toma de Curlandia, tío. Le vamos a hacer que se estrene, pero claro, en el siguiente capítulo tendrá que ser ya la toma de Curlandia. Que mira lo que tenemos aquí, tiene una flota bastante guapa por ahí. En Estocolmo tenemos. Y a Adrián Crespo le tenemos que dar dos unidades nuevas y la vamos a reclutar más adelante. Espérate, hostia, antes de nada, esto ahí, no se me olvide. La habíamos roto, a ver, tenemos otra más. Ahí está.
iglesia, que esta es una zona bastante pagana. Es protestante. ¿Esta qué es? Ortodoxa. Mira, esta se me escapó. A quemarla. Había tantas, tío. Yo estaba convencido que era iglesia y no me di cuenta, es verdad, que era protestante, ortodoxa y demás. Bueno, pues lo que decía, venga, antes de irnos, tío, se me ha ido. Oh. Esperas tú, mañana. A ver. Vamos a ver. Esto es. Le vamos a reclutar a Adrián. Dos unidades buenas. Mira, mira. De las nuevas. Le vamos a dar infantería de marina una. Y guardia de granaderos, tío, venga. Qué honor vas a tener de tener dos unidades de las buenas ahí. De ese submod tan guapo que hemos metido. Y bueno, dejamos, lo vamos a dejar aquí con nuestros curillas cachondo dándolo todo. A ver, ¿cómo estamos? Mira, la gente ya cada vez más católica. Venga, propagando el catolicismo a toda hostia para que unificar la fe del imperio. Que eso es fundamental para cohesionar un gran imperio como el nuestro. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis, por favor, un like todo cachondo para que el canal crezca muchísimo más y podamos hacer esos proyectos que tengo en mente, que va a ser guapo, tío. Yo no sé si hace la gente, hay algún canal que hace ese tipo de vídeos, pero yo, como voy un poco por libre, en verdad no me fijo tampoco mucho lo que hacen los demás. Yo es una gran cosa que tenía ganas de hacer. Y en cuanto pueda lo voy a hacer, tío. Vamos a hacer una campaña conjunta votando cada movimiento, ¿vale? Cada turno lo votamos. Venga, pero para eso hay que llegar. Así que vámonos allá y ya sabéis, like cachondo, suscribíos y vamos a llegar a los 1000 reprisa. Venga, eso sí, se lo recomendéis a vuestros amigos y así llegamos antes también. Venga, un saludo, nos vemos en el próximo.